el Albacete Balompié regresó de vacío de su visita a Butarque en un partido que se volvió loco en el descuento con 2 goles sobre la bocina. No empezaban mal las cosas para los manchegos, ya que en el minuto 5 el colegiado decretaba penalti por una mano de Víctor Díaz dentro del área. Jonah conformaba la pena máxima. A partir de ahí, los madrileños se lanzaron al ataque y encerraron durante todo el partido a los manchegos en su área. Tras la vuelta de vestuarios, en la primera acción ofensiva del Leganés, una falta lateral de Szymanowski peinaba a Víctor Díaz lo justo para poner el empate a 1. En el 75, Szymanowski daba la vuelta al marcador al anotar un tanto gracias a un penalti. Borja Lázaro era derribado dentro del área y el colegiado no dudaba en señalar la pena máxima. Cuando parecía que los 3 puntos se quedaban en casa, la locura se reservaba un lugar de honor. En uno de los escasos acercamientos de los albaceteños, Pulido empataba el partido en el minuto 91 tras aprovechar un balón en una jugada en Barullá. Y cuando el Alba aún celebraba el punto en Butarque, el Leganés sacó fuerzas de la agonía en la última jugada del partido. Un córner acababa con el balón en los pies de Sastre, que solo, libre de marca, golpeaba la pelota con todas sus fuerzas para batir al debutante Dani Mal. Al final, los 3 puntos se quedaban de forma merecida en Leganés.